Alfa, para mando interrogo con el radio convoy, 50. User disconnected from your channel. Dejé volar la 40, ¿no? Ya, chiquillos, pónganse detrás de Reino y comenzamos el avance cuando esté todo a bordo. User joined your channel. Victor 1 a la espera. Copia, comienza el avance, velocidad máxima de la determina Reino. Copiado, comenzando el avance. Traten de mantener una buena distancia, unos 50 metros de Reino mínimo. En caso de visibilidad a cero, detenemos los vehículos. Aquí, Rino 1, el resto de la malla, velocidad de momento máxima 40 km por hora. El pendiente se va a notificar la nueva velocidad por si acaso. Mando copiado. Atento que voy a realizar el giro. Traten de intercalarse, Víctor 1 a la izquierda, derecha segundo, tercero izquierda. Dentro de lo posible, se entiende, una calle chiquitita. Paramos. Manténganse intercalados, chiquillos. No, el volante que esté alejado de la cuestión blanca del centro del camino. Que el volante esté fuera de la cuestión blanca del centro del camino. Hay una cuestión blanca. Esta es la huella del camino. Víctor 1 izquierda del camino, Víctor 2 derecha, Víctor 3 izquierda, 4 derecha. Víctor 1 bien. Si alguien se cambia, usted se cambia también.
dando giros hacia la derecha para seguir la ruta. Conforme. Reina, ¿se equivocó de camino? Corrijo camino, se me cae el mapa a mi comandante. Bueno, esperamos. Corrigiendo camino, atenta. Repito, ¿para quién es comunicado? Para Víctor 1. De Víctor 2 para Víctor 1, si puede decir la sortilla que mide un lugar designado por favor, para que el sortillero tenga su lado. Sortillo ahí. ¿Alto el convoy? Notifico que mi utilidad bajó a Apolo. El man no ve mucho. Detenemos. Pero uno deteniendo. Mantenga posición. Víctor 1, informo. Mi artillero va a mirar hacia la derecha. Esperamos que pase la tormenta un poco, el viento blanco, y continuamos luego. User joined your channel. Para toda la malla, en caso que tengamos un vehículo caído, destruido me refiero, completamente destruido, no reparable, vamos a tomarlo herido, lo metemos al siguiente Víctor. Mi Víctor está vacío, está el último, por si acaso. Lo meten a mi Víctor y continúan. Víctor, todo copiado. Sí, bravo, recibido. Víctor, pero recibido. Recuperando visual del camino, continúa el avance. Continúa el avance.
para Víctor, lo interrogo que es su artillero. User left your channel. Si podría decirle que deje jugar con el con la ametralladora y mirar su sector, por favor. Para todos los vehículos, chiquillos, el artillero del vehículo va a mirar al lado que está usted puesto. Si está a la izquierda del camino, mira a la izquierda del camino, solamente. ¿Copiaron, Víctor? Víctor 1, copia. Víctor 2, copia, mando. 3. Víctor 3, copia. Gracias. Para los líderes, ¿se acuerdan cómo hacer espiga, no es cierto? RPT. ¿Se recuerdan cómo hacer espigas con el vehículo? Una formación en flecha por un vehículo. La espiga, un primer vehículo a la izquierda. Primer vehículo a la izquierda, perdón. Segundo a la derecha, salen. Y se cubren con los mismos vehículos. Los vehículos se tiran por fuera de la calle, medio doblado, y se cubren con ellos. Exacto, si están en la izquierda del camino, salen para la izquierda, medio en diagonal. Derecho a la derecha, así. Si tiene visibilidad para avanzar, continuamos. Hola, yo estoy aquí. Víctor, copia. ¿Te diste pasaje de tu vehículo? Mando aquí, Rino, me recibe. Adelante. Mando aquí, Rino, se cayó el artillero por un problema técnico. Continúo la avance hasta. Los disparan, mira. Paramos, espiga todo. Sigo. Paramos, despiga. Ingenieros, procedan. ¿Bajamos? Procedan los ingenieros. ¿Bajamos? Afirmo, bajen. Curto, reúnete con tu escuadra. A ver, por moderado, mandé a los dos ingenieros que tengo la escuadra. Copiado, los demás cubrimos. Ya está copiado. Bruno, ¿estás bien? Mando aquí, Rino. Pasé por minas, pero explotaron dos o tres. Pero la otra tiene que estar a los lados de Rino, un poquito más atrás. Porque no me dañaron el vehículo. Copiado. Bueno, chiquillos, para toda la malla. Para toda la malla, manténganse dentro. Muevan los vehículos hacia adentro. Parece que hay minas fuera del camino. Recibido. Ya Alfa copiado subiendo su integrante al vehículo. Sí, confirmo. Cambio la orden, métanse todos los vehículos y salgan métanse al camino otra vez. Parece que hay minas fuera, men. Excepto el ingeniero continúa en la limpieza y... continuamos. De Alfa para mando interrogo, ¿cree que es necesario tirar un Hunter para spoteo en caso de...? Negativo, no tenemos visibilidad. De Alfa es copiado. ¿Rino está tú de su vehículo? Mando aquí Rino verde. Copio, ingeniero, ¿detectan algo? Aquí Pablo
Copiado, nos vamos a mantener dentro entonces. Dígale a Pablo que trate de verificar el interior solamente un poco más adelante, si no, continuamos. Si están dentro o fuera del camino, mantenemos dentro, ¿no? Copy, copy. Tomando aquí Rino, posibilidad de 2 metros hacia adelante. User was moved to your channel. User joined your channel. Afirmo, mantenemos un segundo. Mientras tanto, que aprovechen de limpiar un poco, a ver si es factible el centro del camino continuar. De Solís para Polo, ¿verdad? Sí, Rocío. Estoy un poquito más adelante y de momento mina está cero. Pero probablemente fuera del camino hayan visto también. User más, así joined your que channel. Recomiendo que pasen solamente por el camino, como he dicho anteriormente. Conforme retornamos los vehículos, todo el mundo dentro del camino. No podemos salirnos. De armas, copiado. Una vez que estén todos, Rino con el avance. Mando aquí Rino a recibir. Copiado, continuamos entonces. Mando aquí Rino, tengo un ingeniero que está desactivando la mina 1. User left your channel. Copiado, avíseme, chiquillo. Mantengan un poquito. Ya, Polo, más mina adelante, no logro localizar, así que no se salgan del camino, ¿no? Conforme. Retornen todos los ingenieros, continuamos. Mando el ingeniero, retorna, ¿no es cierto? Repito, sí. Copy. Rino, ¿tiene luz verde para abrir fuego si es que tiene contacto a la vista inminente? Solo si son inminentes. Mando aquí Rino, recibido. Recibido. User was moved to your channel. User joined your channel. User was moved out of your channel. ¿Estamos para comenzar? Víctor 1, listo para comenzar. Veo una persona abajo del vehículo. 3, me falta todavía mi ingeniero. User was moved to your channel. Se dirige el soldado de tropa Oso al vehículo de mando. Conforme. Oli. De Charlie a mando, Víctor 3, listo para movilizarse. Conforme. Sube, sube, ¿vale? Soy Oso, acabo de llegar. ¿A qué cuadra me voló? Después lo veo un momento, entra totalmente quieto conmigo. Dale, estoy arriba. Comenzamos. Copiado, Rino, renueva el avance, vámonos. Víctor 1, listo para el avance. Listo ya, listo. Avanzamos, chicos. Víctor 3, listo para el avance. Avanzamos. ¿Andáis con cosas de género, Oso? ¿Hay minas? Sí. ¿O necesitan reparar autos? Creo que van a estar las dos, porque tenemos minas en el camino y eso ya la otra cosa. En Minamato tenemos niebla, pero no está tan espesa. Vale, yo a las dos. Conforme, si es posible continuar, continuamos. Sí, continuamos, pero de momento no tengo termina. Consulta en qué para Pablo. Conforme. Creo que va la del ¿cómo se llama? Javier. Javier. Ya tendría que irme a la contraria. No, hay uno que no tiene ingeniero, pues yo otra voy a preguntar quién es. Ah, ya está. A la Maya, ¿quién no tiene ingeniero? Alfa Mando.
Copia, oso Z va a venir cuando paremos. Copia. ¿Qué podría? ¿R? Correjo, ¿le podría decir a Oso que se coloque 3? No se ve nada de momento. Copiado, Reino. ¿Repite, Javier? Si le podría decir que se coloque la 30. Copi. Colócate la 30, por favor, me dice Javier. Vale. ¿Con Javier, cierto? Sí, Javier está en el segundo vehículo. Vale. ¿Reo check? Soy Oso, reintegro Oso. User left down your channel. Voy a dejar algunas cosas aquí en el auto, que le copié el precio al Pablo y tiene... Ah, dale. Fíjate. Sí, déjame lo que no. Sí, el rostro termal de momento en el pueblo. Mantengo misma velocidad para salir rápido del pueblo. Sí, ya, vale. Conforme. Está ya... Ya, bro. Alfa para mando, te robo. ¿El uso de la térmica del comandante de los vehículos se puede usar? Afirmo. Copiado. Atento aquí en el 2, voy a empezar a girar a la izquierda, dedícate atento a los vehículos. Copiado, Reno. Aquí Bravo para mando, Reno. Adelante. Afirmo eso. User in your channel timed out. Procedo a separarme, Apolo. Buena suerte, atento igual en su retaguardia. Mi conductor distribuyó algo en el bosque. Mando, tengo copiado, cuidado. Bueno. Víctor 1, Víctor 1 a mí. ¿Está todo, Víctor 1? Estable hasta el momento, Víctor 1. ¿En amarillo, en rojo, en verde? Por si acaso, no desactivé todas las minas. Solamente las que están en medio del camino. User entered your channel. Copio, mantengan un segundo, voy a trazar el siguiente punto. Apolo, ante cualquier cosa, si tenéis vehículo, larga por 50. Ya, dale, dale. ¿Debería alcanzar el rango? Sí. Pero por si acaso, por si no hay rango de la radio. Copi.
Ponte el detector de mina, Osito, y ándate con el Javier que está en el Víctor 2. Recibido. Gracias, Paulina. Vale. ¿Está tu ruino? ¿Estás bien? De Víctor 3 para más interrogo. Permiso para mandar al ingeniero que va a ir adelante. Afirmativo. Precaución. Mantengan contacto visual con él. Nadie más baja el vehículo, excepto el ingeniero. Voy a trazar la siguiente ruta a ver si es factible. Rubio, ¿estás bien? Rubio, ¿estatus? Rubio, ¿estás bien? Afirmo, antipersonal en el camino, pero nada del otro mundo. Ok, ya te iba a mandar a buscar. User in your channel timed out. Solís para bando, el camino más adelante está sin antipersonales, completamente limpio, aunque no aseguramos por fuera de este mismo. Obvio, necesito que vaya abriendo camino hacia el Waypoint 2. A medida que... Nos movemos de nuevo a la intersección. Afirmo, una vez que esté listo, avanza los vehículos detrás de usted. Una vez que el ingeniero diga que se puede avanzar hasta cierto punto, unos 100 metros, mueven los vehículos hasta esos 100 metros y así, vayan avanzando. Interrogo a Polo aquí en la cuadra de ingeniero. Nos movemos directamente hacia Sureco y empezamos a abrir camino, ¿cierto? Es su trabajo claramente. Afirmativo, los vehículos los van a seguir a ustedes. Si está esta onda de chofer, pongan otro chofer y empiecen a moverse. User entered your channel. Copiado, vehículo, sígalo. Víctor 3 para mando, escuchamos explosiones al... User disconnected from your channel. Afirmativo, Rico, ¿estás bien? Afirmativo, transmito por cinta, la 40 se escucha 2 de 5, mando. Copiado, transmito 50 entonces. Ya chiquillos, sigan User el subir. Solís, mantén contacto visual con los vehículos. Aquí vino para abajo, no sé si la tormenta creo que se volvió eléctrica. Mantenemos hasta que pase el viento blanco. 3 a 2, mantiene desde la derecha. Thank you.
Pero creo que ya se ve. Continuamos. Copiado, sígalo los vehículos. User left your channel. Negativo, stop de nuevo, dura poquito. User joined your channel. User left your channel. Para los ingenieros, lo que mando, necesito que traten de más o menos seguir el claro que está marcado con una línea. Recibido, mando. Exactamente, nos estamos moviendo. Si mi mente no me falla, deberíamos estar más o menos cerca por esa línea, siguiendo la línea azul. Copio, sí, debería haber un claro ahí a la izquierda. Sí, afirmo, por eso me estoy guiando. Copio, si hay claro, continuamos. Traten de ir por el lado del campo para no tener que ir parando cada rato. Aquí Ermino grabando, ¿me firmo. Adelante. User in your channel, timed out. ¿RPP? Sí, adelante, comunique. Estamos en punto 1-1, visibilidad 0-0.
copiado, va a tener que ser plan B entonces. Copia, pasa ataque puesto. User was moved to your channel. Para, me copio. Solicito que nos vamos a mover rotando lentamente y solicito que sigan paso por paso el camino que vamos a tomar. ¿Se dio? Recibido. Parece que no va a funcionar, ingeniero. Veamos si podemos retornar al camino nomás. Es que al parecer el camino está menos poblado de minas. Al parecer. Dale. Dale, busca una salida hacia el camino, un acortamiento camino, no sé. Y lo seguimos. Hacia el camino que tenemos hacia el norte, ¿cierto? Norte, noreste, por ahí. Lo más directo hacia Waypoint 3. Recomendación aceptada, recomendación aceptada, volvemos al camino. ¿Y quién no hace el camino? Sí. ¿Oye, está bien? ¿También? Copia, continuamos. Copiado Río, nosotros estamos retornando al camino ya que fue imposible seguir fuera. Continuamos con el plan que seguíamos, vamos a retornar, vamos a ir directo, perdón, hacia el Waypoint 3, no nos queda de otra, es más seguro para nosotros por el tema de mina. A los vehículos, volvemos a vehículos. Aquí, Rino para mando, vamos a esperar en punto Rino 2 antes que cuando escuchemos disparo vamos a seguir el avance, para no mostrarnos el respeto. Copia Rino. Buenas. Hola. ¿Van con la NRB puesta ya? Sí, allí en la zona un poquito más adelante está la zona. Vale. Ya chequeo. Desde ahora en adelante armas libres. Vale, ¿cuál me incorporo? Víctor 1. O aquí mismo, o sea, es igual, donde me digas. Dale. Un segundo, equipo, ¿dónde pasa? Me voy de copiloto, espera. Mejor. ¿Comienza el avance? Avanzamos. Copiar. Vale.
Interrogo, comando. Directo al punto Westpoint 3. Afirmo, ¿dónde vamos a dejar los vehículos en ese hospital? Recibido. ¿De qué va esto? ¿Dónde estamos? Vamos a recuperar un fugitivo, un camión nuclear. En el signo de interrogación. Signo de interrogación. Se van a ir por arriba, pizza, vale. Y el Reino está atacando del lado norte, del puerto. Copy. Y nosotros entramos hasta Wikipapa 3. Ah, pero de ahí vamos a tener que abrirnos paso. Por el. Por toda la ciudad hasta donde está el signo de interrogación. Ah, vale. Pues lo tenemos más corto, así que. Vale, ya está. Arreglado. Aquí de Charlie a Mando tenemos dos personas menos. ¿Tú editaste esto? ¿Felipe, tú se desconectaron? Sí. No, no fue el Pipe, creo. Copiado, te voy a. Fuego, fuego, ahora fuego. ¿Frecuencia, por cierto? ¿Cuánto va a ser con Conchita? 32. Destruyen esa cachilla. ¿Está dura gente también? Víctor 1. Víctor 3, físico. ¿Uno no te copié? ¿Cuántos están? De arma para mando, le informo. Arma tiene un caído. ¿Está batido o está herido? No, necesitamos a alguien que le dispara una T, por favor. A T, chiquillo. Lánzame a T, esa cuestión. Poncha, te voy a mandar un nombre a Gonzo. Gonzo, el vehículo de adelante está, Poncha. Él está corto. Aquí vino para mando, Rino, punto Rino 2, esperando. Necesitamos apoyo de a Bravo, por. Copiado. Copiado, Bravo, tele apoyo. Actividades casi nula, rango de marco, se casó. Trata de ver si puede avanzar hasta la protección de la industria. Yo estoy con contacto. Copy, voy a hacer una inspección primero del vehículo, como estamos y funcionar. Estoy como 300 metros del waypoint 3. Copiado, suban los heridos a los caminos. Métalo en los vehículos y continuamos. Tratemos de llegar a la cobertura de las casas, chicos, y de ahí poco por acá. User in your channel, time down. Siguiente parada en el hospital, chiquillos, ahí curamos todo el mundo, no lo curen nada. Abajo. Cúbranse con los vehículos, chiquillos. Aborden a los vehículos nuevamente. Consulta, ¿hay algún vehículo que esté inutilizado? Transmita la orden, le acabo de decir, chiquillos, súbanlo a los vehículos. No los curen abajo, repito. A los que están detrás del vehículo cubriéndolo, súbanlo, por favor. Está un peligro, chiquillo, estar aquí. Súbanse, súbanse, vámonos.
Hay un hombre que se cayó por la derecha del Víctor 3, creo que. Afirmo, alguien me bajó un herido. Súbalo de nuevo y lo meten con interacción. Se meten con interacción. Copia. ¿Están atendiendo al Chris? Dale. What the fuck? ¿Qué están haciendo? User entered your channel. User was moved out of your channel. Mando de aquí de Charlie a Mando, necesitan apoyo para correr más río o mantenemos más. Súbanse, no me da lo mismo. Da lo mismo. Súbanse. Víctor 3, tenemos espacio. Alfa movimiento, Mando, Alfa movimiento. Bien, bien, continuamos. Tratemos de llegar a Víctor 3 como sea. A ese waypoint 3, perdón. Costó, costó. Oh, yo me vine con llave, para usted aquí, para usted 14, ¿no? Esperamos el avance de waypoint 1. ¿Qué pasa, Víctor 1? Ya, Rin, aquí, para Mando, posición de visualización, máxima visualización, mantén un poquito, Rin, que me están comunicando. Está incapacitado para que avance Víctor 2 como Víctor 1. Copia. Ay, señor, gracias por avisar. User disconnected from your channel. Retomamos, dejen ese vehículo entonces. El ojito. ¿Qué le haces? Eso va a sentar, va a darle pase por. Mando el informe, está repleto enemigo. Aborten, aborten, vale, salgan de ahí, salgan de ahí. Cuidado, puta, si el hospital está lleno de enemigos, salgan de ahí. Bajamos, bajamos. Estamos en un edificio, Mando, cerca de Waypoint 3, estamos batiendo los patrones que tenemos cerca. Bajamos, Mando. Ya, copiado, cuidado, voy a retrasar. Bajaron a Pacheco, puede ir, Pablo. Puro la boca. ¿Bajaron a Pacheco, no puede ir? Sí. Pero, déjeme curar. Sí, porfa. No lo puedo correr si está. Cúbreme, Pablo. Cúbreme. Mando, aquí segunda alfa, me copia. User joined your channel. ¿Quién está en la mía? Toda la malla, urgencia, tengo a Polo caído, la parte trasera del hospital. Te pongo que hay mucha herida acá. Está... Elisa. Oye, Pablo, aquí
Para toda la malla, todo se encuentra dentro del edificio para hacer un repaso funciona de Pepo. No lo vamos a preguntar para toda la malla, todos están dentro. No, cayó Javier. No, cayó Javier. Empieza, limpieza. Yo te estoy viendo por lo. Pacheco, estoy bien. Aquí para el resto de la malla, no se va a conceder ayuda a Waypoint 3. Después volvemos a la User left your channel. User left your channel. Recibo, Rino. Estoy con mando, tengo mando caído. Necesito apoyo rápido en el sector. Por eso voy para allá, si escuché. User was moved out of your channel. User left your channel. Cuidado, cuidado, que estoy viendo la pola aquí. Realicen cobertura. Raúl. Raúl está en el video. Te estoy mandando de Alfa, le informo a toda la malla. Estoy acá, yo estoy mandando de Alfa. Ya, perfecto. Ya, sigo teniendo al Cristo. Ya, le abrió el bola. Ya, este sigue está la Cristia. Papá, tengo a Raúl caído. ¿Tiene? Oye, pero tiene pulso la pola. Ya, estabiliza el copiado, ¿cómo está la escuadra Royal? ¿Cuántas quedan en pie? De tercero de mando de Alfa, le informo que todavía está caído. Tampoco el Cristo, le estoy pasando un poquito de sangre. Copiado. User left your channel. Con lo que quedaron, no me pase la sangre rápidamente, lo estabilice. Charlie, ¿cómo está? Ya, quita, ya. Vale, oye, Pablo, no está flanqueando la casa. Te voy a levantar el tiro, Cristo, te voy a sacar el oxímetro, ¿ya? No te muevas, no te muevas. Ya, voy a ir a ayudar al Raúl. ¿Cómo está con el Apolo? ¿Necesita ayuda? Ya está ahí de alta. El Apolo está en 5 minutos. Ya, estoy listo. Ya volvió. Dale, métanse al... Oh, chuta. ¿El Solís lo están viendo? Yo lo estoy viendo, Solís. Hay vale, uno atrás que el Raúl está... Por ahora, para cubrir, intentar atender al herido, voy a parar en la fila, weón. Déjame verme. De Alfa, para toda la malla, te informo que pueden estar limpios, que tenemos aquí al lado, está limpio. Estoy suturado. Procede, procede, procede. Límpialo, límpialo. Ya, voy a realizar, aplicar la donación y realizar. Por ahora estamos los dando más vivos. Y por fin voy a desfibrilar. ¿Tú tenés radio con los...? De Alfa, para toda la malla, edificio limpio, primer piso. Pueden ingresar los dios. Aquí tercero al mando de Charlie, informo líder y segundo al mando Cayero, ministro reportándose. Copiado, traten de ir metiendo la gente. Copiado, traten de estar metiendo la gente al edificio a la espera de Ruino. Cuando llegue Ruino vamos a empezar a avanzar. Ya, Charlie, copiado. Ya, recupero. Dale, cuando estén más o menos en condiciones de moverlo, los metemos al edificio para que esté un poquito más cubierto, ¿vale? En eso estoy. ¿Cómo está Raúl? Dale, cúbrense con cualquier cosa, chiquillos, los que puedan. Voy a entrar con arriba. Necesito que pero... ¿No te la entregaste a usted? Como ahora me escuchas, te estoy llevando la calidad. Ya, adentro. Vayan entrando, vayan entrando. Cuidado, contacto cerca. Poncharelo está caído. Ya, al entrar puesta. Cobra, la orden es que tenemos que entrar. Vale, muerto. Está bien. User was moved out of your channel. Ya, me lo llevo. Buena, buena, buena. Dale, chiquillos, vayan metiendo a su gente de a poquito. Para la malla, los que tengan buena posición de tiro, traten de tomar los pisos superiores para que no den protección 360. Ya, ya, ya. No, vale, brújalo. ¿No está muerto? ¿Está muerto? Sí. Alfa Sur, Bravo Norte, ¿ah? Cuadrante 123009, cayó, o sea, 099 cayó Rino. Shit. Ya, terminamos corriendo adentro. Pero está. ¿Cómo sabéis que está? ¿Quién te habló? El mismo Rino, estoy acá. Chuta, ¿y está salvable o murió? No, dice Rino totalmente destruido, inconsciente, lo podríamos ir a cerrar. Podemos mandar una escuadra si queréis. ¿Qué distancia dijiste? Copiado, ¿cómo se entra el edificio? Y 099. Cuadrante eco. Shit, al otro lado de la ciudad. Por afuera, yo no puedo ir con. Yo ofrezco voluntario. No. Yo también. Pero es que si los pierdo a ustedes, no podemos ir a la H. Sinceramente, no vale la pena. Que lleguemos para allá, ya perdemos.
Ya, métanse todo dentro, todo dentro. Todo el mundo dentro. ¿De AFA para mando? Cubre la entrada, ponga gente a cubrir la entrada, permiso. Dale, uno solo que cubre una entrada, a lo más dos. Bien. Para los líderes, mantengan contacto con su escuadra para que no se le vaya a caer alguien en el lejos. Desgraciado, Julián. Bien, recupera el pulso. Copiado, ya vi si me voy a contar, está listo los heridos para empezar a avanzar. Aún no logramos levantar a los heridos de parte del chat. Copia, me avisan. Obviado, tomen una posición, no vayan solos por ninguna parte, ¿eh? Eso sí, pero traten de cubrir 360. A las demás escuadras interrogo, ¿alguno de sus médicos está atendiendo a Solís? Permiso a la frecuencia, aquí doctor atendiendo a Solís. Está consciente. ¿Volví? Buena, Solís. Copiado. Buena, 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 ya. Retomáis más. Retomo, retomo. Volvió el Solís. Charlie para mando, Solís reintegra al combate y toma Charlie. Copiado. Mantener acá el punto. Ya, su paramando, alto se encuentra con dos miembros del tercer piso. Vale. No, ya no contacto. Copio, mantengan contacto todo el tiempo con su gente, que no se nos muera nadie. Luego me dan un informe de quiénes son las bajas totales, quién murió. De Alfa tuvimos bajas de Asensio y de Javier. Copia. Bravo. ¿Quién tiene el ingeniero Bravo, no es cierto? Royal, al que tenga Royal, creo que parece que es puto Pablo que tenía Royal, parece. Y Charlie para mando, con Charelo retoma como líder de escuadra. Copia, para los que se lo perdieron, prioridad restaurar los heridos para que no puedan morir. Copia, mando aquí Alfa, retomo mando ya que Javier fue baja. Copia, y Royal, necesito que veas si el clima te permite tirar un Hunter. Dime, Rey. Rey, sí, 5 segundos de ahí. Listo, hola, tío. Chicos, situación. Afirmo, si es posible, el impulso necesito que. Disculpe, me equivoqué. Necesito que limpien el sector, traten de hacerlo con cuidado una vez que el edificio es despejado. Necesito que verifiquen hacia el exterior del 360 a ver si es posible abatir los contactos enemigos. Royal, tírate, sal afuera acompañado al que te acompañe y tira el Hunter y te metí de nuevo. El Liar, sígueme. Haga la cortita. Pablo, vayan. Estoy bajando. ¿Quién me habló? ¿Chris, estáis vivo? Sí, estoy vivo. Ya no importa, no importa. Hay que cubrir esa puerta. ¿Aquí? ¿Aquí? Dale. Yo estoy aquí contigo. La prioridad Royal es que, aparte de encontrar vehículo, es que nos busque una salida hacia Waypoint 3, vendría siendo. 4, 4. Ya. Oye, ¿dónde se fue el cobra para la carta yo? ¿Ahí no estaba frito? Sobras. ¿Cómo van los heridos? Voy. ¿No vamos bien? ¿No todo levantado? Ya. Estamos tratándonos nosotros. Vale, conforme. Ya, avíseme cuando estén listos porque ustedes no pueden caer, pues. Así que ustedes una vez que estén listos me dicen. Oye, ¿quién sabe dónde está cobra? ¿Alguien lo ha visto? ¿Cobra? Sí, que perdió el oxímetro y yo tengo otro. Tiene que estar arriba, ¿no? Voy a subir. Enfermera, por ahora. Todo caso, perdí una parte que voy a recuperar.
Por eso te digo, porque a mí se me abre, se me puede abrir ya. El pecho y nos quedamos acá entonces con... Ya, tranquilo, ahí te están cerrando. Anda, me dan un guato a tu hermano, ¿no? Pablo, ¿quieres cuadrar tú? Bravo, está completa, Pablo, listo para avanzar. Bravo. Vale. Estamos con tu ingeniero, y una T con antiaéreo, y una EOD. Y... Poncha, ¿qué pasó? Oye, cobra. ¿Poncha es mío? Sí, pues 31, tú eres 31, ¿cierto? Sí, Poncha. Poncha a cargo de la escuadra. Sí, pues tenía el honor de Poncha. Aquí, de echarle a mando. No, pero igual es importante. Tres elementos. Ah, no, deja negativo, deja negativo. Estoy un cortovita. Era para llegar con Poncha, sorry. Disculpa. El ojito. Disculpa, mi error, disculpa, bien. Para toda la malla aquí Alfa Info. Yo que me disculpo. Había leído ayer. Es imposible que realicen perimétrica. Yo ya vi un nuevo formato. Ok, copiado. Ya, chicos, manténganse acá abajo nomás y bajen si quieren. Bajen con el pato. Dale, mejor te veía, Pablo. Royal, ¿por dónde? Estamos rodeados de enemigos, Pablo. A ver si logramos salir. Dale, Pablo, mira, te está marcando una ruta. Tú tratas de seguirla hasta llegar. Abrenos camino hacia Waypoint 4. ¿Ya? Y te va a seguir la escuadra de Royal después. Ya, bueno. Es tu momento. A la vieja escuela. Vamos a abrirle camino a todas las demás escuadras. Vamos a mover hacia Waypoint 4 por la flecha, muchachos. ¿Preparamos para hacer? Yo supongo que esas flechas son para Warzone, ¿sabes, Royal? Ya. Nada, con nosotros. Vamos al primer piso, rápido. Tú estás a cargo, ¿no te vayas primero, Pablo? Sí. Si tenía otro ingeniero, no sé, si no, nada que hacer. El resto no interesa al hombre, ¿sabes? Si ¿ya, Roya? Ya, informo, mire, voy a dejar un poquito por el mapa. Tenemos que avanzar hacia el Norwiki, ¿ya? Y después tomar la tercera calle, donde está marcado. Dale. Donde está marcado con humo, o sí o sí hay que hacer ese cruce con humo, o si no, la patrulla, que son 16 hombres aproximados, nos van a ver. Copy, listo. Ya. Para toda la malla, los líderes, escúcheme, vamos a avanzar por las líneas azules. Ojo que hay en el sector que está marcado con humo, dice humo. Sí o sí tienen los humos buenos, un par para que cubra el salto de ese sector, ¿vale? Ya, ahí te va una máquina. Copio, llega hasta la fuente y comienza el avance Royal y después le sigue poncharelo. Es lo mismo, la fuente que está marcada. Estoy contigo. Mando 10 segundos que me están inyectando morfina y me voy. No, broma, dejé buscar con un cubre acá. Está bien conmigo. Administrada. Nos vemos. Quiero todo en el primer piso. Pablo, hasta la bandera verde que es la fuentecita esa. Ahí luego te sigue Royal. Ya. ¿Dónde está el Royal? No lo vi. Porque no tengo oxímetro. Sí, pasen, por favor, pasen. Espera, Poncha. Poncha, tú ahí al final. Ok, listo. En caso de. Allí, por el otro lado. ¿Por allá? Avísame, Pablo, cuando llegue a la fuente. Oli, llegamos. ¿Hay alguna feria allá o no? Dale. Royal, ¿dónde está ahí? Sí. Todo lo que queda. Y el palo otro lado está peor, men. Dale. Mando, informo, contacto llegando del norte, la patrulla que vale. Copiado, mantengámoslo desde el hospital, mantengamos la cuestión. Pablo, más trata de seguir nomás. Llame la atención de la patrulla. Charlie, descárgate eso. Royal, prepárate para moverte. De la patrulla que viene al norte, patrulla al norte, atácala, dale supresión. ¿Tú otro cuadro quiere supresión? Mando aquí Alfa, me muevo. Negativo, cuando el Pablo llega a la bandera. Prepárate al cuadro para saltarse. Pablo, ¿estás bien? Dale Royal, comienza, con tu cuadra. Mantén la presión, ponchar arriba nomás. Que el te disparen a ti nomás, sin que te mate nuevamente. User joined your channel. ¿Avanzaste, Royal? User left your channel. Afino el mando, ahí estamos. Cuando lleguen a la bandera, avanzan al siguiente punto. User joined your channel.
Recibido. Me quedé atrás porque tengo que vendarme. A la siguiente bandera. Mando, informo, estoy con... Ahí, bravo. A la bandera 2, entonces. Tengo el punto. Pablo, avanza a la bandera 2. Royal, dale cobertura. Copiado. Poncha. Mando permiso para lanzar. Sí, mando. Estoy un poco disminuido. Tengo acá de APK y estoy solamente con Filisto y Cobra. Baja entonces al primer piso donde estamos curándonos el mostrador. Nos movemos de aquí. Estoy acá. Dale, mueve tú junto a todo tu hombre los que tengas disponibles. Nos vamos. Mando aquí AFA permiso para lanzar Pepo rumbo Noreco. No, Norwich. Cuidado con el dispositivo. Ya, Julito, ¿dónde nos movemos? ¿Eso somos todos los que hay? ¿Y quién está esperando arriba? No sé quién está esperando arriba. Todos los que están aquí en el edificio, bajen, nos vamos de aquí. Tengo a Felipe allá caído. Espera, me hablan que arriba hay gente caída, espera. ¿Quién está arriba? Arriba está el CAT, está FK, pero está en pie. Cobra, ¿y tú quién está ahí? Mando, está CAT, la FK, no lo ¿De qué cuadra eres tú, Cobra? ¿Y el Lennon? El Lennon andaba conmigo recién. ¿Está acá? Pues. Sí, 125. Ya, le falta poco al... Si quiere manejo, requiere... Poncha, mantén el primer piso. Tengo al Royal, lo estoy tratando. Al Lennon, perdón. Puta, no contaba con esto. Cobra, ¿te falta mucho? ¿A la cabra? Un minuto treinta. Copy. ¿Preparados para avanzar? Pablo, ¿cómo van? Polo, tenemos dos caídos ya. ¿Tienes dónde cubrirte? ¿Dónde se encuentra el cabrón? ¿Tienes dónde atrincharte? Sí. Dale, arma un punto y márcalo. Copiado. Acá. No le puedo poner los kilómetros que cabrón. Bueno. Faltan en kilómetros, creo que necesito más. Stand clear. ¿Dónde quieres? Kat, si tení lo que sea, súbete a un segundo piso y danos cobertura, porfa. ¿Dónde están? Porfa. Bueno, Paul Chaman. Bueno, me redirigieron a segundo piso. Copiado, Royal, ¿cómo está ahí? Tengo toda mi cuadra bien, mando, y informo, estoy esperando para la luz verde para el avance. Sí, trata de trinchar a tu lado porque necesito un lugar donde saltar. ¿La 1 o la 2? 1, 1. Va a avanzar a la 2. Copio, avísame. Roger, mantén cerca, ¿dónde estáis? Check for pulse. Poncha, ¿estáis bien? Sí, estoy bien, acá nomás, pero tiene... Mando, informo, vale. Puede cruzar. Sí, que tengo un herido, pero lo voy a levantar. Chale, mando, tengo Solid, listo, Filisto y Kat. Prepárense para salir, entonces. Prepárate para salir, yo voy a levantar a Elena y nos vamos. ¿Elena está abajo? Está acá al segundo piso, o tercero, no sé qué piso. ¿Necesita ayuda? No, ya lo tengo. Ya. Yeah. Estaba hecho mando, una bolita. Humo verde la posición. Copiado, ¿dónde está cerca de la 1? Qué rabia. Hoy tengo uno. Está sonando mucho, pero... Copiado. No me cae, que es ¿la tiene visual o la mano? Pero no es lo mismo, sin queso. No, negativo, estoy curando. ¿Al jamón? Se calienta de una, me estoy creyendo. Dale, prepárense. Lena se lanza. Cualquier momento. Se van a tu derecha, pobre. Chicos, ¿cómo está en el lobby de atrás? Pobre, contigo. Copia bajando. Poncha, trata de ver si tenéis visual el humo del Royal. Deja negativo, se clima se fue a la conservamos bandera 1 más, no aparece ni era. ¿No puedes moverte a la 2? Sí, pero apenas se salga la niebla comenzamos moviendo.
Perfecto, dale nomás. O aprovechala. Ah, no, no, negativo. Vamos, Lennon. Tienes que vivir. Ahí está. Vamos, Lennon. No me puedo mover. ¡No! ¡Cuidado! No me puedo mover. No, no, se fue un misclick. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no me puedo mover? Oh. No, no, se está moviendo. Es que como está ahí, está la cuestión del ah, clima. Sí, no veo nada. Ahora recién estoy viendo. Despega, no me voy a dar un tiro. Casi te pego el tiro. Sí, no, ahorita el piso. Dale, ahora sí, baja. Vamos, ¿no? Vamos, Poncha. Vamos bajando. ¿De dónde hay mando? Pero el piso. Dale, Pantera 1, Poncha. Mueve tu gente. ¿Pantera 1? Sí. Oye, Pablo, ¿qué me había pasado? Alguien te disparó y te ha hecho una pelotita. Sí. Está ahí en posición fetal. ¿Cómo? ¿Para dónde? Tenemos que lanzar en esa dirección. Hacia la bandera. Recibido. ¿Empieza el movimiento? Sí, empieza el movimiento. Vamos, chiqui. Y en esa dirección. Por acá, por acá. Dale. Cierra el grupo, Lennon, por favor. Ya. ¿Te puedo sugerir algo? Ponte al final. Sí. Por la fila, quiero los rojos al primero. Roger, estoy saliendo yo. Nos encontramos en la parte donde necesitamos humo para saltar a bandera 2, mando. Lo vamos a hacer. Copia. Roger, ¿cómo estáis? Mantenga, mando. No está... aparecieron más contactos. Estoy avanzando yo, estoy avanzando. Ojo con el fuego. Redecillo. Ojo con el fuego, Poncha. Vamos a ver de su avance. Nosotros estamos cubriendo un poco más adelante para cubrir a Bravo también. Dale, a la calle y luego a la izquierda. A la cabeza, disparen en la cabeza, esto tiene mucho lejos. Dale, dale, avanzar. No puedo mover, no puedo disparar, man, es horrible el pulso. No tiene nada. Mando, se encuentra bien. Afirmo. Están llegando más escuadras desde el norte. Copiado, pero estamos avanzando igual. Poncha, por dentro. Poncha. Bravo, aquí alfa situación. Poncha. Por dentro, por acá. Tenemos más posibilidades. Listo ya. Vamos por dentro. Por dentro. Tenemos alguna cobertura. Doble, no, última. Dale. Vamos. Bravo, me copia. Aquí dos para mando, tenemos al líder de Bravo caído. Con dos elementos estamos fuertemente suprimidos. Atrincheramiento. Marca tu posición para dar el apoyo. Muévete, rollo nomás. Noreco el punto salto, ubicación marcada con un mazo. Mando aquí Alfa dando el apoyo a Bravo. Copio, yo ya casi llego a tu posición. Tres elementos caídos, quedamos por dentro. Dos activos. Estoy aguanten ahí, ya van a... vamos a llegar. Sí, déjame pasarte. Apuren el paso, apuren el paso, apuramos el paso. Apúrense, se nos ayuda los chiquillos. No alcanza, chiquillos. Loxos, dale protección. Vale, chiquillos, necesitamos llegar donde está Royal. Para toda la malla, informo de lanzar Pepe por cuadra enemiga. Dale, creo que tienen para la trinchera, solo y parece, ¿no es cierto? Desde el norte. Sí. Mando permiso para lanzar bombo norte, 300 metros aproximado. Confirme. Royal, nuestra prioridad es encontrar ese dispositivo, creo que un camión, me dijeron, que posiblemente sea un camión. Así que si lo encontráis, avísame. ¿Está ahí yo a vender? Ah, no. Dale, chiquillo. Protección, dale protección a esta PC. Loxon, Lennon, Cobra, continuamos. Ustedes dos le dan protección al Elite con. Uy, rey. Doc, ¿cómo estáis? ¿Te vio todavía? Rey. Ok.
Dos elementos vivos y dos caídos. ¿Llegó el Royal? Estoy al lado de Bravo. Dale, dele protección, formen un perímetro. Nosotros estamos bandera 1. Sí, sé dónde estamos, man. Dani, vamos a chequear bandera 2. Yo tengo que llegar. Cuidado, que se fue con nosotros. Sí, pues. Juntémonos con Bravo y Charlie primero. Esa y Alfa. Este, al este. De que vimos. Cuidado por abajo, sáquense de aquí que están a la vista del. Exacto, bien. CP, hermano. Ahí, izquierda, cuidado. Está muy lento, Usa la cobertura, eso, bien. El que va solo ahí, que alguien le dé protección. Derecha se limpia. Dale, creo que hay otra estructura. La siguiente en la casa. Chuta. ¿Quién está con el doc? Royal, ¿dónde está el doc? ¿Lo tiene en vista? Doc, ¿te veo tu ubicación exacta? No, voy a sacar el mapa. Vaya, bonito. Conforme mantengo el mapa. No, no sé, que necesito ver dónde está el documento. Vamos a saltar al punto 2. Mira, ¿veis la casa que está ahí? Esa casa de ladrillo. Número 2. Copio, vamos a tratar de llegar allá. ¿Una cobertura con uno más? Sí, preparen los humos blancos los que tengan. Uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Dónde están, tío Polo? Están en la bandera verde, la 2. Necesito que te muevas con tu escuadra, tira humo a la izquierda y a la derecha, ¿vale? Y comienza el salto. Dos caídos están tratando la lista, pero para toda la malla, un verde paso. ¿Cuántos tenéis para avanzar? Júntate con la ayuda, el pie de ayuda de la escuadra de Poncha. Ya, ya. Tira el humo y saltan. Y deja a alguien cubriendo al overío. ¿Quién está cubriendo al overío? Liz, una vez que la haya te cubra mientras para Salenón. Dale, bien. Voy a dar la protección. Como amarillo marca cobertura. ¿Dónde está Sol? ¿Dónde está Solín? Ah, están en trajeron del humo antiguo. Estoy aquí, salto. No, tenemos que echar entre los otros, pero bueno, ya le embarro, no importa. Espera, espera, sí, yo creo que tengo uno del otro. Bueno, blanco. No, este me dio 80. Yo tengo harto humo. Tira de los buenos para allá recubrir. User was moved out of your channel. ¿Quién está acá? Consulta dónde está el herido, el resto de los heridos. Mando informa, tengo dos, la Liz tratando a Lennon y el Layer cubriendo. ¿Pero dónde están? No los veo, ¿eh? ¿Dónde Apolo, estamos donde, donde apuntaste, un poco más a la izquierda. Que está abajo, me apunta. Una pequeña cosa. Te informo, va a tener que ir a ayudar a mi médico, están siendo suprimidos, por fin, en contacto. Copio. Mando, nos movemos a punto 4, si no tenemos acá nomás la cobertura. Negativo, bandera, 2. De la Royal, dale protección, sí, Jet. Vamos, punto en 2. Está muerto. ¿Está muerto? Sí. No, yo lo maté, nada, mentira, pero. Se está muerto. Yo estoy con el Falco Bruno. Está muerto. Puta la vez. Si metemos esta esquina, weón, para los heridos, está más segura. ¿Está salvable? ¿Quién es? Falco. Buena, Pablo. Dale, tratemos de llegar una vez a esa escuadra, a esa casa de ladrillo. Cuando apenas podamos, ¿vale? Curemos los heridos. Me está avisando por interno el Bruno que están ruchando al otro médico, la Liz está haciendo escuchar. No se fue Roya la dale protección. Disparándole al otro médico, a Liz. Necesito dos voluntarios. Dos voluntarios, rápido. ¿Qué pasó? ¿Voluntarios para qué? Para ir a ayudar al chiquillo. Tiene que devolverse. No, espera, ¿los de Bravo están activos? Sí, vamos. Ya, muchachos. Necesito dos nomás.
Necesito dos. Vayan a apoyar al Royal y a los chiquillos, tráiganselo. Listo, vamos, acompañamos. Franco está caído. Franco está caído. Dos nomás. Sí, denle protección a esos chiquillos. Abatan esos monos que están disparando. Royal, ¿estáis bien? No, estoy bien, está limpio. Doc, estoy con Falco. ¿Tiene neumo? Se no va a disparar, ya. Voy a hacer una trincherita aquí. Oye, Apolo. Por la izquierda se ve limpio el camino, estoy viendo con la térmica del arma y se ve limpio. Vale, trata de ver si podemos llegar con tu binomio a esa casa de ladrillos que apunté, que está un poquito más hacia el norte. Está conmigo. Norte, dale. Pero espérate un poquito. ¿El ladrillo? No, aquí está yo. Está un poquito más hacia nuestra una. ¿A dónde vamos a salir? Quedamos tú, yo. No, si estamos con Apolo. Raúl, ya, creo que la veo. Ya, parece que tenemos... ¿Cuántos van quedando tu escuadra? Tres contando a mí. Tres contando a mí. Cuatro. Ya. Una vez que lleguen los chiquillos, vamos a hacer un recuento de los vivos y armamos dos cuadras últimas. ¿Va? ¿Con mi futura? No. No lo guste. Doc, ¿le estáis girando la cabeza a Falco igual, no? No. Yo no te escapé, no. No mandar la parte. Oye, Apolo, estuve viendo bien con la térmica y no se ve nada saltándose ya. No sé si se habría... Mira, ven, ven, ven. Por allá o bien por la izquierda. Necesito ver si podemos llegar a esa casa de ladrillo. ¿Cuál? Ah, ven. Esa que está allá. Y esa cuestión, sí. Entonces trata de ir por la izquierda con un binomio, a lo más tres. Dale. Ver si podemos llegar allá. Ve si esa cuestión se puede entrar y asegúrala. Dale, rey. Pero no vayas solo, vayan que te acompañe uno, esos tres, los tres que tenéis. Los muevo. Ya, Pablo. Pablo, ¿puedes hacer eso? Vale, me avisáis si puede avanzar, si no, te voy a ir corriendo con una casela. Ok. Vale, yo los voy a proteger ustedes. Royal, ¿cómo están los que fueron atrás? Salta. ¿A Polita me voy a andar una pierna? Dale, Pablo, salta, sí. Seguro. Oye, Doc. Pablo, perdón, Poncharelo. ¿Le puedes poner un oxímetro? Ah, no, me estaría. Estamos viendo, Pablo, estamos con Elisa acá y... Pero sin oxímetro no vamos a hacer nada. Vale, traten de aguantar ahí. ¿El Royal cómo está? Muy peor que colador, hermano, weón. ¿De cara? Oye, ¿vieron al... Gracias, weón. Chuta, se nos separó la escuadra un poquito, pero ya, vamos a tener que hacer más la escuadra. Hola, Polito. Hola. Estoy peor que colador, weón. Ya, chiquillos, Doc, Falco, Bascuñán, avanzamos por la izquierda, junto con Cobra, avanzamos por la izquierda, siguiendo a Solí y al... Pablo, ¿lograste avanzar? En eso estamos... Recibido a Polito. Vale, comienza a seguir al... A mí me abatieron por ese sector de allá, hacia allá. User was moved out of your channel. Por allá había multi contacto antes que me hayan abatido. Escucha, estoy listo. Dale, los chiquis dicen que ahora se movieron. Así que comiencen el avance siguiendo Soli y al Pablo. ¿Está tú? El primer elemento saltó a la casa de ladrillo a Apolo. Va, ahora va el segundo. ¿Tiene interior? ¿RPT? ¿Tiene interior? ¿Se puede entrar? Dale, métanse y cubren los cuatro puntos. Los dos entran. Poncha, ¿cómo estás? La ladrillo. Tengo a Filisto que hay ahora. ¿Tienes médico? Copiado, arma en trinchera, arma en trinchera. Tienen pala, parece. Por acá, Pablo, márcate esta casa como bandera 2. Mueve la bandera. Te abro la puerta y tú disparas para adentro, ¿vale? Dale. Métanse si es posible. Yo estoy de acá atrás. Automático. Uy, justo no está listo. Casi grueso. Ahí por la puerta. User was moved out of your channel. Métanse dentro.
Dale, uno mantenga afuera cubriendo los puntos nomás, pero esperamos a los chiquillos. ¿Pudiste sobrevivir, Ponche? Sí, estoy bien, estoy bien. Estamos armando el chiquillo. Copiado, nómbrame cuánta gente tenía ahí, los que tenían pista. Dame un minuto. Dale, bien, Bascuñán en esa esquina. Pablo, deja otro. Puros médicos. No, necesito a alguien que cubra aquí esta esquina y que no sea médico, que no sea alguien. Falco, buena, Falco. La Elise está sola atendiendo como a dos heridos. Apolo, tenemos la casa limpia, se encuentra Leyer. Está preocupado con el Chiquito y el Poncha. Caído Lennon. ¿Cuántos tenían en pie todo en este momento? Contando conmigo somos cuatro. Contando la Elise. Dale. Leyer. De Alfa para Mando le pongo que era tres miembros de Alfa. Dale, Apolo, la casa está limpia. Copiado. Enumérame, Pablo, todos los que están acá. En total. Ya. Uno. Tengo a ti, dos, tres, cinco, seis, siete. Y cúbrame, te entro, porfa, no te vayan a bajar. Pues síguelo, si no vamos a la... Yo también, ¿eh? Ocho. Sí, los médicos, sí. Cubren los chiquitos Falco y Bascuñanos cubren acá. Ocho, por... ocho total. Ocho... ya vamos a hacer dos cuadritas. Ah, ya. Pablo, parece que tú eres el rango más alto, si van no me falla la memoria. ¿Qué va quedando? Aparte de Ponche. Sí. Ya, entonces tú voy a tomar la primera escuadra, la 1, cuando logremos traer a los chiquillos. Poncha, ¿puedes resistir para pasar o no? Sí, creo que sí. Déjame que levantamos a los dos que están caídos y me muevo. Copiado. User left your channel. Me dijeron que el camión que hay que, o sea, lo que es una bomba nuclear. Solís. Dime. Nosotros un objetivo es tratar de llegar al aserradero y de ahí ver si es posible llegar a los metinca que tienen estar o en el aserradero o en la playa misma. O en el muelle puede ser. Estamos en la bandera número 3, la banquilla. Tratemos de buscar un. ¿Cuadro entonces, no? Trata de llegar a este grupo de casas que están acá. Marcado con el punto, con el círculo verde. Lo verde, ya. Pero es una tentativa, hermano, ¿cachai? No quiero que asegure todavía porque tenemos que mover a los chicos que están atrás, ¿vale? Dale. Muévete con uno que sea bien rápido y ve si es posible llegar allá, ¿vale? Dale, me voy con el cat. Pablo, ¿viste lo que dicen? Sí, sígueme. No, trata de no morir. Pero, dame un segundo. Porque te voy a hacer el libre para. Así que no. No veo nada de la brújula, man. Dale, que los hacia el norte. Yo te sigo nomás. Y acá, hacia ahí. Ya, pero. Raúl, alocado en la cabeza, Poncha, ¿estás vivo? Sí, así no estoy vivo. ¿Se mantienen los cuatro? Sí, para Polo, me muevo con calma hacia el. Así intentar llegar al objetivo. Copia. Poncha, trata de aguantar ahí. Una vez que levanté a la gente, trata de avanzar lo más rápido que pueda a la bandera 3. Aquí estamos bien. Salió más difícil de lo que pensaba, man. La cagó, weón. Man, la weá es pescar. Oye, pusieron vale. Adaptados. ¿Qué pasó con ese marcador? No, esos fueron los que atacaron en el hospital. Tiene que ser lo mismo que están atacando a los chiquillos. Son... si pescamos es un camión, así que hay que salir fuera con ese camión, ¿no? Por eso que necesito que Solí encuentre el camión lo antes posible. Nosotros llegamos allá, al aserradero, lo aseguramos. Poncha va un poquito más atrás. Nos devolvemos. Lo que es la única lata es que vamos a tener que devolvernos los vehículos, porque no pudimos avanzar con los vehículos. No, y el tema es que se devuelva por último el camión primero y después nosotros vamos devolviendo. Dime. Claro que se baja el camión, nos vamos a... Bueno, o sea, perdón, Apolo. Dime. Cuando ataquemos el camión, ¿va a venir con más tropas el camión? Lo más probable. Muy probable. Okay. No creo que esté solo. Hasta el final está bien, cabrón. Sáquese el torniquete, así, compadre, que tiene la pierna. Ah, sí, cierto. ¿Sí? Me lo había dejado porque... ¿Qué pasó, mi? Por el lado de allá hay un vigía, pero no sé si aliado o enemigo, pero está parado ahí con binoculares. Le digo. Oh. Ahí está, mira. Para allá. Ya. Chuta, enemigo. Enemigo, salte. Con la mochila. No, pero no llamó la atención. Bueno. Me llamó la atención. Que no nos vea. Chuta.
Marquémosle en el mapa. ¿Solís cómo voy? Al 171, de acuerdo en el mapa. Estamos en bandera 3, ¿no es cierto? Sí. A ver, lo escucho. Se está aquí al lado. El ojito, yo lo daba porque había capturado el camión ya. Y yo lo hacía ya con el camión acá. Poncho, ¿estatus cómo vais? Falta todavía, no. Aún no tengo en pie ni el cilindro ni el enum. Dale, dame tu... Me falta muy poco por lo menos listo para levantar. Dale, necesito tu posición exacta. ¿Ah? Dale, vamos a tener que movernos. Vamos, vámonos con Solís. Si Solís avanzó, nosotros podemos hacer. Vamos, Raúlcito. Todos los que están acá. Solís para abajo, enemigo. Okay. Firmo. Espérate, mantengan en el cuadro frente. Ya va. ¿Cuál va a pasar? No, me salió una de a veces pasa, a veces, otras veces no. Déjame revisar a los cabros cómo están. Y yo, pero se les cargaron los humos malos, ahí la cagamos, no los cambiamos. Es que dije, pero no se me escucha. Bueno, ya. Raúl, quédate quieto, tú voy a hacer transfusión de sangre, ¿eh? Vale, yo no te sabía. Okay. Pero que no tengas ya, obviamente. Bien, bueno. Con... Poncha, eso fuimos nosotros, batimos un vehículo. No sirve. No sirve. Avísame, solicito avanzar. Dale, nos encontramos con la gas, la batimos y vamos a intentar de cambiar un poco la ruta. Oye, ese es un ratón que tiraron todo, ¿no? Ya chiquillos, avanzamos. Sí, pongan la mira corta. Vamos. ¿Con arma en alto o...? Arma arriba. Arma arriba, chiquillos. Ah, me quedé pillado en el arbusto. Uy, sí, me arañé todo. Solí, estamos llegando. Ahí nomás. Como papa, punto P. Punto papa. Ya, Poncho, necesito que trate de ver cómo levantamos a gente. ¿Qué cayó? No, sí, ahí están los aliados. Vamos, para acá, para acá, para acá. Para acá, chiquillos, para acá, para este lado, derecha, derecha. Vamos, por la derecha. Avancen. Que no vaya el. Sí, no puede ir el cobra adelante. Sí, los aliados van por allá. Vamos. Vale, síguelo. Crucen ahí. Me estoy pegando, ahí está. Está rayando el juego. Sí, sí. La explosión esa. Crucen ahí al detrás del muro ese. Se me abrió una herida. Bien. Bando, y si los cargamos. Estoy sangrando en cabeza y en pecho. Por lo menos 4 hombres que podríamos cargar los heridos. A mí se me está haciendo por la cabeza. Trata a ver si puedo llegar con los heridos a Waypo 3. Te mando un doctor para allá. Ok, sí, porque si no estamos mucho rato estancados aquí, podemos hacer. Dale, te mando un herido, perdón, un médico a la bandera 3. Y ahí los curan y después nos siguen, ¿vale? Vale, se va a ver el brazo. Okay. Cobra. Sí, te voy a pasar 1000 de sangre. Y 500 de herido. No, Doc, entonces está ocupado. Doc, necesito que vayas con alguien, escoge tú quien sea. Menos al Pablo, vente, porque está libre. Que vuelva a la bandera 3 y ayude a curar a los chiquillos del Poncha. Yo tengo el Raúl. ¿Pero de verdad está necesario si está al lado de la bandera 3? Espérame, a ver. Es que. Si lo bajas, si bajan al Doc, nos vamos a la. Al shit. Me voy a bandera 3. Sí, bandera 3. Ya, está listo. Ya, ahí te trae el cuerpo, te recién necesario. Ya, andamos. Dale, dale, corre. Uy, se va el Falco. Falco, ven. Oye, a todo esto tengo la radio 32 todavía puesta. Fíjate, no te radio, ¿no? No, todavía no. Una vez que nos juntemos todos, vamos a poder reorganizar. Vamos.
escuchado que usted me dijo que vaya a ver. Todo lo que está yendo a ver. Bueno, ¿Apolo, ves primero? Sí, por favor. Cruza a la casita. Cuidado, cuidado, Falco, pégate ahí. A los chiquillos. A los chiquillos están ahí para ir como. Dale al departamento. Pregunta al Solí, ¿dónde está? Solí para mando. Tratamos un PCI y seguimos muy bien. ¿Dónde te encuentras el departamento? No lo veo, Apolo, te pongo este coche, está en camino. Ah, vale, lo veo. Cuidado, armata, armata, ha cubierto. Dale, dale espacio. Sí, lo veo. Cubierto, suelo, 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 suelo. Vale. ¿Van bien? Pierna roja. Cobra verde. ¿Qué tu cuerpo tira? Disculpe, el patio, nos podríamos meter dentro del. Está en la puerta por otro lado. Tengo CAS caído y tengo al tanque a mi derecha, infantería a mi izquierda. Probablemente caiga. Copia, mantén. Trata de cubrirte, el Pablo va a bater el vehículo. Recibido, estoy en el punto azul. Sí, te veo. Atrás. Cuidado, está en cuerpo tierra. Lo veo por ahí. Al lado de derecho teníamos un edificio que creo que se puede entrar. Ve si puedo llegar. Solí, ¿cómo está ahí? Ya me arriesgo sangrando nomás. Solí, ¿me copias? La cabeza es que te está sangrando. Ah, no. Ahí me copia. Apolo, la casa de acá, la tal fuente que tengo al visto. ¿Podría avanzar? Dale, corre, 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 corre. User disconnected from your channel. Dale, siguiente. Voy. No se me crucen. User joined your channel. Dale, siguiente. Soy yo, jaja. Solís, cubre la entrada, Falco, por si. Yo te veo, yo te veo. Cubre la entrada, no. No, cagó, Solís, man. Acá hay un por los enemigos. Shit. Los veo. Dale, empiezan a abrir fuego, no vayan solo para ningún lado. Estoy. Te lo estoy viendo, tranquilo. Cubre la entrada, yo te estoy tomando sangre. Te la paso. Está difícil, yo le quiero que le diga, está difícil. Dale, dale. Oye, no con Turki con la Copia Poncha, ¿estáis vivo? ¿Te queda ni penefrina? Sí, me estoy moviendo, lentamente sirve. Copiado, Doc, pregunta por Doc. La otra epi me falta. Te puse una, ¿te quedan epinefrina a ti? No, no, nada, nada. Pablo, pregunta por Doc. Los enemigos pueden llevar lanza fuerte, ¿cierto? Sí, ustedes pónganse a cubrir nomás las ventanas, pero con la clave que le dije. Pregunto porque había un tipo con lanza cohetes. Pablo, pregunta por el Doc, porfa. Doc, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ya, ahí te dejé 4 pines finales. Sí, está bien, Apolo. Vale. Ahí están. Vienen hacia acá, uno pasó por afuera. No sé si era compañero. Ah, sí. Puta, se te va a respecho. ¿Estás acá, Pablo? Acá está la de pines finales. Oye, no me quedan vendajes compresivos. Con maldad, man, User left your channel. No estaban, esos güeyes no estaban. La idea está que está un fuego. Se me acaba de ocurrir, pero ya no me quedan vendajes de nada. Creo. Dale, prepárate, bo... tírate a tierra. Falco, cure de un cuerpo a tierra. Eso. Sale, sale acá. Contacto para esta arriba de la nave. Oye, Pablo, recógete los de pinefina, weón. Sí, sí, sí. Ya. Cuatro, User joined your channel. Veamos, chiquillos. Necesito que vayan una parejita. ¿Tiene algo de sangre verde? Pablo, toma un piso superior. No, sí, pero yo creo que se me están abriendo mucho las heridas y ya me quedé sin ningún vendaje. Adelante, ¿cómo? Ya. Listo, pa. Apolo. Estoy cubriendo la bandera, no. Copiado. Muerto. Dale, necesito que busques también el camión si se ve desde acá.
Apolo, no tenemos. Uy, están disparando. Sí. ¿Me podés inyectar, por favor? Te puedo meter un... No, la G si lo tengo. También, por favor. Cuidado con los ojitos. ¿Dónde estoy? No te veo. No, tengo. Ah, sí, te bugueaste. Te vi bugueado. Como estaba mirando así como agachadito. Cúrense y después se mueven al punto que les voy a marcar. Ya tenía. Dale. Levántalo. Apolo. Copiado, levántalo. Hay un sniper ahí. Intento, no hay ningún médico para que se pueda, ¿no? Sniper. Sí. Negativo. Está copiado. Y lo voy a bajar. Ahí te puse en epi. Está bajando un poquito el... Sí, tenía buen pulso, así que no, no está pasando. Dale, gracias. Ven para acá, cabrón. De ahí te pones... deberías tener epi, no sé. ¿Revisa, te parece? ¿Yo? Si no tiene epi... Yo ya las había ocupado, pues si a mí antes me habían abatido. Ah, ya vale, te pongo 3 de pimientos. Pasando... No, pero ya veo bien, parece. No, ah, dale. Yo lo voy a mantener acá. Ya, ya te queda. Estoy recargando. Dale, trata de mantenerte en ángulo, no te pongas ahí de frente a la puerta porque si no te van a... Van a bajar. Falco. Ya lo maté. Mantente en ángulo. O sea, cuerpo tierra y luego control delta. Control D. No, control D te voy a poner de lado. Así como acostado. Entonces si saca la pura cabeza, no. Eso. Eso te voy a servir, tal vez. No, guarda esa wea. Apolo, como dijo el Pablo, se levanta en 2 minutos más. Dale, necesitamos encontrar. ¿Vas, Cuñán? En 40 y enemigos. En 40 grados de la brújula. Espérate, espérate. Apolo, me vendas que no tengo nada para vender. Apolo y... Dale. ¿Me vendas? ¿Quién madera cobra? Sí, ven. Estoy en el segundo piso. No te que no has contado, no, entrar esa cuestión. A mí literalmente, yo creo que ya... ¿Qué estás viendo? Todas las heridas. Incluso ¿sí? Me curaba y ya se me abría otra. El doc pide ubicación, está pidiendo ubicación. Te la marco. Recibido, le aviso. Estamos en el de acá. Sí, sí, Pablo, así que te voy a mandar en un rato más otra pinefina, suponiendo que la morfina te da mucho. Bandera 4. ¿Cómo estáis? Adelante. De Alfa, le fue que yo tomo el mando de Alfa debido a que todavía fue baja y no estamos dirigiéndose a su ubicación. Copiado, júntense todos conmigo en bandera 4. Cuidado, Falco. Cuidado, Falco. ¿Te quieren con gana? Mando, me tienen gana, lo están tratando ya. Obvio. Voy a dar un choque de sangre, espérate. Apolo, te informo, ya llegaron las chiquillas a bandera 3. Dale, oye, Pablo, ¿viste el camión por algún lado? ¡Au! Alguien, va, Raúl, ven, rápido. ¿Qué? Baja la entrada, necesito que tú cubras la entrada, reemplaza al... A Falco, que se lo bajaron. ¿Llegan enemigos desde ahí? Sí, que no entre nadie. Están acá en el segundo piso, ¿no? Yo estoy en el segundo piso, estoy con Falco que se lo bajará. ¿Necesita ayuda? Sí, para vender, por. Pues voy para allá. No, niebla, chiquillo. Mejor. No, modo Paraguay activado. Que no le ingrese nada, Raúl. Ah, sí. De hecho, aquí estoy apuntando con un hoyito. Permiso. Le doy uno en la cabeza al tiro. No disparé al chaleco. Uy, este cabrón, ya está. Voy con el vendaje. ¿El pecho? Voy pecho, sí, voy pecho. 5, 6, perfecto, tenemos. Ya, dije. Férula. Apolo, son 6 más o menos los rezagados, así que podemos hacer una escuadra mayor, bueno, y atacar viendo. Dale, no, pero necesito saber dónde está el camión, man. Más o menos si lo podéis ver hacia el aserradero. Neumo. No, neumo. Lo estoy viendo. Estoy viendo. Ya, tiene pleumo y emo. Ya le veo el neumo. Le estoy poniendo el chasis el primero. Ah, ya le puse ya. ¿Y el emo? Puta, estoy cagado, no soy médico. Yo le pongo. Están las 6 personas levantadas. Reviso el pulso. Solamente si dan sutura, así que podemos traerlos para acá. Copio. Necesito que todos los que puedan caminar, que se vean. Voy a mandar una epinefrina y lo empiezo a desfibrilar. ¿Puedes traerlos para acá, Doc? Apolo, informo, cayó Poncha. Estoy yo junto con el equipo rezagado donde están los médicos.
Dale, tu objetivo es llegar a bandera 4. Trata de llegar, si podéis caminar, avanza. Estamos bajo fuego, no tenemos visión de los contactos. Apenas avanzamos, ya han bajado casi todos los elementos. Dale, entonces no va a ser posible. Mantenga posición, voy a tratar de hacerlo con los que tenemos acá. No tiene ritmo. Estamos manteniendo posición y intentando buscar los contactos. Vale, vale. Pablo, colócate mirándome la mochila y revísame. Está la cosa, ¿no? Un poquito más presivo por acá, ahí. Nadie se da cuenta. Ya, vamos, ándale. El pacto está listo en un minuto y medio. El pacto se me bugueó. Cuidado. ¿Qué chucha? El ojito. Uy, el falco me saltó a la cresta, weón. Ya sigo de nuevo. Uy, qué raro, weón. Pablo, trata de visualizar el puerto, porfa. Ya tengo dónde está el. ¿Dónde? Te lo voy a marcar, está entre el mapa. Apolo. Ah. Oh. ¿Qué pasó? Por eso, sorry que te pase por arriba. ¿Qué pasó, Rob? No puedo poner de nuevo la ventana, es que ya sé dónde están los enemigos, están como metidos en una casa amarilla. Sí, pero es que si te bajáis te van a bajar igual que el palco. Mantente de ahí, ¿no? De ahí bajamos. Okay. De ahí bajamos y lo pido. Igual vamos a tener que salir, así que tranquilo. Ya, bueno, tengo visión. Estoy escuchando al listo que avisa al. Copy, a la espera. Dice triste que lo batió. Deja revisar la ciudad. ¿Parezco? Nada. No entiendo. Sí, no se puede decir. Oh, mira, cómo se mueven los contactos aquí, maricones. ¿Qué hace? ¿Y a dónde le marcaste? ¿Ves mapa? ¿Me está lesionando? ¡Ah, shit! Volví, weón. Está la lesión. Déjame ponerte. Te voy a poner un toque de. Plan. Vale, weón. O estoy peor que con. Aquí. Le. Ya, Falco está arriba. Estoy de pie, weón. Sí. Perfecto, Falco. No, avanzado, bueno, esa es la bandera, weón. ¿Cómo están? Ya, tratemos, Pablo. Tratemos de llegar a la bandera 5, al Waypoint 5. Tratemos de alguna manera llegar al primero, saltamos las coberturas. Claro, por las mismas casas, weón. Dale, luego de casa en casa vamos por detrás. Aquí de concha mando. De por resacado. Desde arriba. Estamos teniendo algunos contactos con vestimenta de radiación, entonces puede que el objetivo esté cerca acá. Sí, por eso trate de no. Está marcado en el mapa, Poncha, pero si no puede avanzar, nada que hacer. Sé que estáis mirando todo por otro lado. Oh, me ayuda, estoy sangrando, no tengo vendas. Ya, quédate que todo. Soy yo, el Raúl Cobra. Atrás. Pablo, trata de ver la bandera de salir de aquí. Ya, quédate ahí, cúbreme la. Nos viene un tipo a tirar una tepo, man. Nos tienen rodeados, pero tenemos que salir de aquí. Ya, ahora. Pablo. Quiero que te quedes quietito y te voy a pasar unos. Edificio, casa, ¿vale? Nos vamos a mover todos. Morfina y epinefrina, ¿no? No, se me acabaron de antes cuando tenía de nuevo dolor severo, me eché una morfina 12. Vale, bajamos, nos vamos de aquí. Ahora te quito y te voy a poner. Vale. ¿Llegaste a la puerta, no sé? Cuidado. Cuidado, no, no, puerta, gira la pura cabeza nomás cuando estás a mí. Que había un tipo con una de ahí. Ok. Ya me pedí epinefrina a medida que escucho. Ya, dale. Ya. Poncha, trata. Nosotros nos vamos a salir de la casa 4 a ver si podemos llegar al camión en algún momento, ¿vale? Ya, compadre. Dale al edificio y luego vemos, ¿vale? Dale, Falco, la cuenta de. Llega a la esquina primero aquí. Bueno,
ahora todavía no le da ni una bala, man. ¿Me avisáis a Apolo para avanzar? Sí, ya, anda avanzando. Apolo, tipo que cayó Pocho con Filipto. Hey, wake up. Dale, vamos. Salten. Dale, salto. Al super después, Pablo, al super. Ya, copiado. ¿No queda nadie? Cobra, no queda nadie. No, mi pierna. Cobra, cierra el grupo. Cierra el grupo, tú eres medio. Salten, chicos. Yo cubro. Salto. Dale, lecero, como yo le decía al níspero. Lejito, por la derecha. A ver si por la derecha. ¿Todo? No, sí, tenemos un murido. Dale, dale, Pablito. Al siguiente. Usted. Curarla a todos y mándalos pa' acá, man, si igual está más o menos despejado, man. ¿Quién necesita ayuda médica? Dirección... Nos pongo dirección 070. Uy, y el Doc, weón. ¿070? Sí. Yeah. ¿Está caído, Doc? Por la casa. No, no está caído, está en la casa... Bandera. Dale, Pablo. Falco. 070. Cubriéndote con las casas. ¿Cómo recibir al grupo? ¿La casa acá al frente? 070. Hace 070, cúbrete con lo que de ahí, cúbrete. Ve ahí unas casas, adelante. Ah, ya. Yeah. Donde sea, pero avanza. Al 100, al 070. Para ahí, ya. Nos viene siguiendo. Sigue, vamos, avanzando. Robocito, adelante. Cobra, cierra el grupo. Vamos, ahí con los chiquillos, vamos. Yo cubro a Cobra. Uy, se me está lagueando el juego. Aquí le pasa algo, vos. Sí, súper fácil. Seguramente. Abrir la pierna, avanza, no va a Cobra. ¿Te escucha radiación? Sí. No importa, no importa, estamos por el traje. Pierna en la cabeza. Oh, estoy escuchando señal de... Bienvenido a Chernobyl. Bueno, así fue como conseguí una pierna andando. Rodeamiento. Más hacia la derecha, Falco, sal de la calle. Ah, no, estoy sangrando de nuevo. Quieto un poquito más atrás, que te cubren. Tanque. Pégense a la... Métanse a la casa, salta al muro y pégate a la casa. Salta el muro, pégase a la casa, Rubito. ¿Qué pasó? Escucho tanque, salta en el muro, pégase a la casa. No se puede trepar aquí, me sale. Oh. Es un problema, por la derecha entonces, por la B corta. Pablo, tení, ate. Tenemos tanque. Uy, bien, iría a pasar ante mis ojos ahí. Por la de... Se escucha por ahí. Apolo. Adelante. ¿Cuántos tienen vivo? No tengo venda, que me voy a vendar el brazo, por favor. Yo te veo. Somos 5, Apolo. ¿Puedes moverte? Yo sí, sí, me voy a ir moviendo. Levanta la 1 y no empezó a mover, Apolo. 10 segundos. Pablo, por acá tal vez. Que te acompañe otro y te mueve unos 50 metros más para hacia el... 279. Copiado, Pablo. ¿Te acompaña, Pablo? Lo demás mantenemos acá. ¿Ah? Podríamos cambiar la radio de nuestra escuadra, por si no vale. Yo te voy a leer por la radio del Pablo. Sí, únete a la radio del Pablo. Ya, ¿cuál es la radio, Pablo? Buena pregunta. 31. 31. Vale. No, trata de marcarlo, ve esa primera opción. Ahí está el tanque justo en la cerca, al lado. No, no te vayas a mostrar, no te vayas a mostrar. Pablo, ¿estás bien? No sé. Pablo. Hey, wake up. Cayó uno. Pablo. Pablo. Pablo, tenemos disocio para todos los vendajes, los compañeros caídos. Ah, bueno, confirmo. ¿Este es? Si querís. Seguiré intento de ir para allá, no sé. No. Tiramos humo, lo rescato, ¿qué hago? No, vamos a tener que saltar, no te volvemos. Si quieren me tiran humo y lo intento de ir yo para allá, pues. Devolvémonos. Escúchame, necesito que salten el muro de vuelta. Ya, el tanque no nos vio ahí. Vamos a buscar un camino más largo y lo vamos a rodear. Hey, wake up. Shit. Ah, me está sangrando la pierna de nuevo, pero. Ven, acércate, ven. Ven para acá. Yo te curo. Y ahora la cabeza. Oye, trata de hacer volverte por el camino que venimos. Okay.
Espérame, es que no. Va, estoy sangrando pecho y brazo. Siempre me ha salido de eso. Apolo, ¿me podéis vendar de nuevo, weón? Se me abrió brazo y pecho. Un tiro, no sé. Ya, se puede saltar ahí tranquilo. Ahora vamos para atrás y después me atendieron. ¿Por dónde? Sí. ¿No puedes saltar? No, es que no puedo trepar. ¿Y cómo te metiste acá? ¿Mm? ¿Por dónde entraste entonces? Por acá, por ahí. Dale. El tanque de hecho me apuntó. Shit, entonces por acá. Por aquí. Ven, salta ahí. Apolo, ¿me podía ayudar a darme porfa? Vale. Tengo mucha sangre perdida ahora. Rescatando al soldado Pablo. Y se me abrió la pierna, weón. Ok. Ok, pues no tengo nada con que... con que poderme... Hey, wake up. Se me mueve el vehículo. Morimos. Gracias, Apolo. Apolo, te informo que ya nos estamos moviendo hacia su posición. Estoy sangrando. Copio, tanque en la posición bandera 4. Invita a mi arma, me la voy a cortar. Ahora nos batió a... el Pablo, yo creo que sí. Y estoy recibiendo 500, te voy a poner 250 plasma, es lo único que tengo. Ya, vale, Apolo. Cuidado, disparen. Yo te estaba hablando, pensé que te viene a batir. Recibido. Tenemos tanque vehículo, tenemos un vehículo al lado, que es un tanque. Dale, vamos un poco volver, ¿eh? No sé qué modelo, pero ten cuidado al venir. Son las verdes. Por acá, chiquillo, venga, atrás. Estamos retrocediendo con Apolo. Estamos acá. Yeah. Parece que cayó Pablo. Dale, usted. Mantén acá. Mira. Acá, estoy acá, no está ahí. Está acá atrás, está acá atrás. Ven, retrocede un poquito. ¿Me puedes caminar? Y oye, me fui para el lado de tratando de buscar al Pablo, para que dos contactos y está el tanque al lado. ¿What? Cerca de este cabro, weón. Pensé que no me escucha, pero no lo veo, weón. Sí, estoy un poquito weón. ¿Apolo? No tengo estamina, no tengo humo. ¿Quién es este? No lo veo, este cabro, weón. ¿Pero me puede dar un minutito? ¿Y este cabrón? No, murió el Pablo. Está por allá, puta la ya está por ahí cerca, weón. User was moved out of your channel. Se murió el Pablo. Microphone activated. No, no, no. ¿Te lo traigo? ¿Pero podéis llegar a donde él sin que te maten? Chiquillos, salten, salten otro. Salten, salten, salten más para atrás. En el tanque, salten más para allá. Raúl, Falco cobra. Que no, mi pierna, me la corto. ¿Para qué quiero la pierna? Si no se puede gastar el baño. No, tratemos de buscar una manera de... oh, shit. Ya, abajo. ¿Dónde estaba recibiendo todo? Ni idea. ¿Quién logra ver? Yo no veo nada. Intentamos de entrar al supermercado. Que sí, vaya, vayan, 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 vayan. Vayan al super. ¿Alguien escucha la cuenta? Vamos a tratar de llegar al super, pero no están abatiendo. Se me liga, son las 12. Traten de llegar a super si pueden, si pueden correrse. Creo que lo pasé a todo, pero... vale, al super. No, no está costando la lesión. Microphone muted.
¿Javi? ¿Javi? De tu madre. Tengo gravemente herido el Apolo, lo estabilizo y lo saco. Está con pleomotórax. Espérate, voy a pasarle sangre. Sí, necesito que me curan. Oye, cúbranme, por favor. Prioridad al Apolo, jefe de la misión. Lo saco ahora. Vamos, Polito, vamos. Cúbrame, cabro. Tiren Momo. Tiren Momo. Cubre a la izquierda. Yo cubro acá porque de hecho acá hay como un hoyo. Ya, aquí lo voy a poner. Ya. Oh. Ya tiene torniquete para que me pide otro. Ya. Voy a ver si estas puertas amarillas. Doc, estoy estabilizando el Apolo que está herido. Doc, estamos literalmente al lado del supermercado. Dale y abrí las puertas. ¿Apolo? Las puertas del supermercado están abiertas, estas amarillas. Si me abren una puerta, lo puedo sacar de aquí al Apolo. Dale. Este sí que me da para hacer el oxímetro. Ya. Oh, estás con pulso. Déjame ver. Estoy con pleomotórax. Curan, cabros, curan. Ya, tráelo para esto. Ya, este niño tiene pulso, así que se levanta ligerito. Tiene que curar a los médicos. Requiere manejo y succión, listo. Te voy a poner un tubo laríngeo, Apolo, para que te dé antisolo. Doc, ¿tienen humo ustedes? Pasa algo sucio. ¿Podéis venir a tirar uno acá en la reja, por favor? ¡Oli! Ya, la pelota cayó. Sí, tú debes sacar el oxímetro, ¿ya? Sí. Ya, ¿cómo? Sí, por favor, porque están disparando no sé de dónde. Y veo uno que está en una casa. Gracias. ¿Por qué luego? Ay, coño, menos mal que tiene un plomo, a la hora de que tiene un plomo, cagamos. Veo un solo contacto y no veo el otro. ¿Cuál está, Pablo? Abatido, está muerto. Ya, igual. Listo. Ya... ¿A quién tenía de pie? Doc, llévenlo aquí cobras, tengo adentro. Estabilizado a Apolo, se levanta en un minuto y medio, necesitas ayuda, ¿no? Está Raúl... ¿Quién toma el mando? Está Raúl, Doc y yo, de la escuadra del... Doc, aquí cobra, me copias. Del Doc, cuadrado... No, esperemos que se levante el Apolo se levanta el hombre. Ya, el Apolo se levanta el tiro. ¿Quién es el más antiguo que está contigo? ¿Ah? ¿Quién ya, me puede, Javier, me podéis vendar cabeza y pierna? No tengo vendas yo, porfa. Ándate adentro, Loxo, al supermercado, o sea, Loxo, Falco, y dile que te atienda la ley. Ya, voy, voy. Mejor no cruzo, ya. Mejor no cruzo, no puedo. Chuta, por dentro. No puedo pasar. Sácate el torniquete, por favor. Vale, gracias. Me quedé sin vendaje, weón. Recuento, ¿cuánto estamos vivos? Sácame de la mochila el aire. Estamos al límite, weón. Bueno, estoy con mucha sangre perdida de nuevo. ¿Cómo estás, Apolo? Estoy bien, bien. ¿Qué es mucha sangre perdida? Pasen la voz, todos pasamos rayo 30. Pasen la voz, todos pasamos rayo 30. Voy, estoy acá. Quédate quieto. Véndate la pierna. ¿Dónde podemos llegar? De alta, está en pie, está listo. ¿Está en pie la mano? Pasen la voz, todos pasamos Ray 30. Listo, está operativo. Vale. Pasen la voz, todos pasamos Ray 30. Decidido, falta poco para terminar la misión. No, no les ordeno. Falco, ¿dónde dijo el pueblo que está en la caja? Slayer, Falco, no, pasen la voz. Nosotros estábamos avanzando con Apolo. Apolo nos decía por dónde avanzar. Microphone activated. La zorra, estaba hablando con el micrófono corto. El ojito, medio de instrucciones. Todos pasamos Ray 30. Pasen la voz. Todo bien, voy.
Ya, para todos los que me escuchan en la radio 31, por orden de mando pasamos a radio 30. Radio 30, radio de. Radio de 3. Recibida. Ya, sácate los torniquetes, voy a pasar. Aquí 2, frecuencia 30, radio 5. 5-5. 5-5. Déjame darte más otra transfusión de mandar plasma. Radio check. 5-5. Te quedan vendajes, sangre, lo que sea. Con la luz no tenemos nada, weón. Sí, algo me queda, Fred. Hoy se me abrió la cabeza, weón. No tengo vendaje. ¿Quién tenemos? Sí, tengo compresión. Antiguo, Slayer, tú me ayudas. Yo no tengo nada. Slayer, mira, ahora el mapa. No, wey, dame un susto que me bajo, tío. Pero una con el Apolo. Ya, no, y la tendera. Ya, ahí me vendé con uno. ¡Ay! Sí. 5-5. Mira, necesito ver si tú puedes arrastrarte literalmente por aquí, detrás de esas cosas. Detrás de esto, dale. Literalmente, hasta llegar a esta cuestión. Si es posible, ve, echa una mira. Si no, buscamos otra idea. Vale, voy a desol. Me avisas, dime. ¿Tenido que me convide sangre o vendaje, lo que sea? Así que sí. Déjame rezar. Sí, tengo todo bien. Sácame alguna especial. Me queda compresivo, te voy a pasar. ¿Cómo saco un? Abrir mochila. Dejo tres compresivos. No encuentro. Bótame el mejor. No, ¿qué te pasa? Te abro la mochila. No tenía nada, mochila. No, porque no me equipé y pensé que estaba listo. Pues. Como entré. Apolo, dime. Ya. Se puede hacer el intento, pero si no pilla un tanque o algo. Aquí te dejé suministro. Ya, gracias. Oye, la Liz también necesita. No tiene a ver, nada. Vamos a echar a ver, a comprar. Ya, Apolo táctico. Yo creo que se ve arriesgado, pero se puede lograr. Sí, yo creo que lo hacemos. Dale. Junten a todos. Todos júntense a echar el container rojo, rápido. Vale. Escuchamos, chiquillo. El container, rápido. Elis, aquí cobra, como dijo Lennon, tiene suministro médico que le dio hoy a la puerta. ¿Dónde está el layer? Trata de llegar. ¿Dónde está ahí? Trata de llegar a ese murito cuerpo a tierra. El container rojo. Ya, no cuerpo, tengo lo que es. ¿Se cayó? Voy a tu sopa. Dale, manténganse. Vean si tiene el homotrack. Los médicos al final, los médicos al final. Vamos, ¿qué más infantería? Ah, ya están curando, listo. Están curando a uno que cayó. Entonces puede ser el premio. Sí. Cualquier cosa. Ya, eso no me gustó. Me he dado vuelta. Infantería a la derecha. ¿Quién cayó? No, no, veo. Eso vino del. ¿Dónde está el tanque? Diría que del 200, pues lo vi venir de allá. ¿De atrás? User left your channel. Cúbranos ustedes. ¿Pueden volver? ¿Quién cayó? Cayó Apolo. Cayó Falco. Ah, bueno, lo tiré más mal el humo. No, el Falco no se va a poder. No viene el Apolo. No lo podía arrastrar porque está en la valla. No, pero lo que lo traigan cerca de la valla y de la valla lo tiran para afuera. No, cayó Raúl.
se asomen, no se asomen. ¿No mueren? Tómese la polo, tómese la polo. Ya ahí lo saco. Tomen la polo, la polo. Torniquete de las extremidades rápido. ¿Quién cayó ahí? Muy la polo, alguien que cura. Yo cubro. Está para la loli, weón. Torniquete de las extremidades rápidamente. ¿Liz? Acá estoy. Cuando esté estable lo metemos adentro, acá estamos muy bien. No sé si lo logremos estabilizar, vamos a hacer. User left your channel. Hagan lo que puedan, chiquillos, hagan lo que puedan. Que la pierna. Alguien tiene el del pecho. Yo estoy en la cabeza. Voy al pecho al tiro. ¿Quién queda vivo? Bueno, lo puedo poner el torniquete. Cobra por el muro a la derecha. ¿Están listos los torniquetes? Cobra, ¿qué veis desde allá? Había una Eri de 7. Estoy vendando el pecho. Bajé a 3. Creo que el cuarto no sé. Dale, estoy vendando el pecho. Deberían quedar 4. Ya, vendé al pecho. Ya, ¿hacia dónde lo vamos a llevar? Atiéndanlo acá porque para adentro no hay escalera. Contacto. Rayo. Chiquillo, ¿todo cubre en una pared? No hay nada. ¿Dónde están? Contacto. Magdana, chiquillo, aviso. Está detrás de nosotros. Está por el contenedor rojo. No. ¿Alguien metió? Voy a desfibrilar. Dale, estoy viendo el vía aérea. Tiene una motorax también. Ya. Déjame ver si tengo parche y se lo pongo al tiro. Ya le coloqué un chest seal. Ya, dale. Bueno, tengo buena y mala noticia. Ya, está limpio la vía aérea. Voy a aventarlo. Desfibrilando. Voy a aventarlo. Mándalo, se me acaba de abrir una herida. ¿No estás luchando un...? ¿Te podéis vender? ¿O te vendes? Una cuatro. No, sí tengo. Listo, ya puedo continuar. ¿Le pusiste sangre? Sí. Acuérdate que tiene que ser en una... Si no estés torniqueteado. Obviamente en la pierna. Sí, es lo único que no tiene torniqueteado. Ya, está vendadito. Voy a poner una férula. Colócale férula, nomás le estoy colocando salino. Voy a terminar esta férula y lo en la vía aérea nuevamente. Le voy a sacar el torniquete para colocarle un oxímetro de pulso. Otra vez se fluyó. Estoy girando cabeza. Ah, lo viste en un árbol. Sale el árbol. Listo. El árbol, el que está más a la izquierda posible. Colocan las férulas mientras me encargo de la vía aérea. Sí. No, si la estoy viendo yo la vía aérea. Ahora está limpio. Ya, vuelvo a la... User left your channel. Mucha sangre perdida. Hay que ponerle sangre si no, no se va a parar. Le estoy poniendo... Está recibiendo. Ah, ya. Dale. Slayer, permiso para lanzar, ¿verdad? Sí, está. Parece. Obvio, si pudiera. No tengo vendaje. Se le abrió la pierna, weón. Sí, sí. Listo. ¿Cómo está la polo? Más o menos. Ahí le estoy vendando. Ya. Le está torniqueteando la pierna. Alguien que me vea, me estoy desangrando. Oh, te veo. Ya me queda un poco. Me queda un poco. Atrásito tuyo. Listo. Ya, yo sigo con el Apolo. Dale. Yo mato o tú me curas. Sí, en ese yo sigo con el Apolo. Dale, concéntrate en mí. Slayer, cuento 3 contactos por mi zona. Están rodeando las casas. Tengo que entrar por supermercado probablemente. ¿A qué tiene granada? Yo puedo tener, a lo mejor, a ver, déjame ver. Estamos acá. Déjame ver la... Podemos devolvernos y darnos por la vuelta de los... Listo, ahí te estoy administrando líquido. ¿Viste mi granada? Tendrías que revisar mi mochila.
Me parece en el chaleco, perdón. Mierda. Hay alguien. Cuidado. Están al lado de la pared. Está por el otro. Tranquilo, que hay un toque. Cuidado, que te pueden molear porque está abierto. Ya, Lennon, déjame ver dónde está la Polo. La Polo, lo estoy atendiendo. Ya. Oh, está con pérdida el Doc, murió. ¿Quién murió? ¿El Doc? Espérate que está el contacto al frente. ¡Uy! Dale, weón. No muere nunca, no muere, no muere, no muere. Uy, es inmortal el desgraciado. Ahí cayó. Concha. Madre. ¿Quién nos disparó, weón? Saco. Se me abrió el pecho. Oh, ya cagó. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Hola, buenas tardes. Me tengo que ir. Bueno, me descanso.